Para mí, ser parte de The Voice significa un logro y a la vez un desafío personal. Los sacrificios que he hecho para estar en el programa son, más que nada, faltar a clases, ya que todavía estoy yendo al liceo y de repente el hecho de que tengo que estudiar para todas las pruebas que tengo que dar, me queda poco tiempo para aprenderme las canciones o para ensayar para el programa. Y he tenido que aprender a hacerme un tiempo para eso. Mis expectativas en el equipo de Fonsi son poder mejorar y poderme sentir como muy apoyada por él. Mi canción favorita es Se Supone. Pasaré por ti esta noche, ya conozco de memoria el camino hacia la casa donde fui feliz un día y soy una visita más. Lo que más me gusta de Fonsi, difícil pregunta porque en realidad son como hartas cosas, que es como, se siente como muy cercano, se siente que es muy simpático y a la vez un capo en la música, tiene mucha trayectoria y eso. Ah, yo recuerdo que en ese momento, bueno, obviamente estaba muy nerviosa porque no sabía si siquiera alguien se iba a girar. Y yo quería con toda mi gana que él se girara. Entonces, al momento en el que fue el primero el que se giró, sentí como que un peso se fue de encima. Como que ya bien, ya pasé, ya logré mi objetivo, que era como lo que más quería. Siendo que iba a estar como muy feliz y se da vuelta solamente una persona. Y la emoción de que haya sido él era increíble. Hola, mi nombre es Marion Morales. Tengo 17 años. Y mi objetivo aquí en The Voice es que las personas me conozcan y que yo pueda saber a través de eso si les gusta o no lo que hago.